Y con esto mismo agradezco que nos haya tomado la llamada la senadora Lisbeth Hernández Lecona para platicar más sobre este periodo extraordinario en el Senado. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días, Cindy, te saludo con aprecio y a ti y al auditorio que nos escucha. Gracias. Cuéntenos un poco cómo van a blindar que estas medidas efectivamente sean pues realizadas. Muy bien, mira, pues el día de ayer en este periodo extraordinario que tuvimos, se ratifica, el Congreso tiene estas facultades de poder revisar y analizar las leyes que hayamos emitido y veo un gran compromiso de las y los senadores de poder discutir este tema las veces que sea necesaria, pero sobre todo que veamos ya efectos en la aplicación de esta ley. Es importante que podamos combatir en este sistema nacional anticorrupción precisamente estos problemas lacerantes que se han dado durante muchos años, no es de hoy, es de mucho tiempo atrás, de muchos gobiernos, en donde hemos visto desafortunadamente que se ha tenido muchos problemas porque en el ejercicio del recurso público. Entonces, estas siete leyes que fueron aprobadas, pues tienen esa gran finalidad de combatir la corrupción en nuestro país. Y es importante señalar que fue voluntad de todas las y los senadores ese gran trabajo que se logró de más de 3 años y medio de estarlo discutiendo y que el día de ayer pues ya pueda ser incluso pasado a Cámara de Diputados con estos 10 artículos que fueron modificados, pero que pueda lograrse ya que tanto sector privado como sector público, la sociedad en general, podamos tener una cultura de la integridad. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, le saluda a Irán Hurtado. Uno de los temas pues más polémicos, por así decirlo, sobre este ley 3 de 3, es precisamente la de hacer público la declaración de intereses, entre otras, de diferentes, bueno, del sector empresarial y también del político. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues mira, primero quiero felicitar también a los ciudadanos en su iniciativa, porque hoy es una realidad este artículo 29 que hemos aprobado y que ahora pues se tendrá que hacer estas declaraciones públicas. Y lo importante es la participación de un comité ciudadano que será el encargado de emitir los formatos y las formas de cómo se van a llevar a cabo estas declaraciones públicas. Es un trabajo y un esfuerzo acompañado por la ciudadanía y que ellos hoy más que nunca se van a introducir en los temas de gobierno, del servicio público y van a ser vigilantes de este trabajo. Entonces, es muy importante la participación que hoy se va a unir entre los ciudadanos y el gobierno. Y una vez que esto ya entre en vigor, senadora, ¿de qué manera van a medirlo? Bueno, es importante ver ya que a partir de las declaraciones, a partir de las leyes de transparencia, que realmente no exista estos delitos, ¿verdad?, de tráfico de influencias, de cohecho, de fraudes. Tenemos que incluso ver aquellas denuncias que se puedan presentar ante la instancia y el proceso correspondiente para que aquellos servidores públicos que estén haciendo un mal uso de sus funciones, entonces sean sancionados como lo establecen estas 7 leyes y que puedan, en su caso, ser privativos de su libertad, ser sancionados con retirarse de su cargo e incluso pues con multas. Entonces, tendremos que ver ya hechos, tendremos que ver personas o servidores públicos o particulares o quien esté haciendo un acto delictivo en esta materia, pues que realmente sea sancionado y que veamos que estas leyes también sirvan para prevenir, para que la gente sepa el problema que se puede llevar haciendo un mal uso del ejercicio de sus funciones y que va a traer consecuencias de carácter penal. Senadora, todos estos señalamientos por parte de la ciudadanía y también de algunos medios de comunicación sobre que esta ley de 3 de 3, después de que había sido una iniciativa ciudadana, ahora que está en el Senado acerca de todas estas aprobaciones, que quedó solamente como una ley light, descafeinada, ¿qué tendría que decir al respecto? No, es una ley al contrario, es un momento histórico para México, es un momento donde debemos de contribuir todo el Estado mexicano. Para que haya un hecho de corrupción se necesitan 2 personas o más, y puede ser un particular y puede ser un ente de gobierno, o pueden ser 2 particulares entre sí, o pueden ser entre el mismo servidor público. Entonces, aquí es bien importante que hagamos conciencia
de que es un tema que nos compete a todos, los tres poderes de la Unión, nos compete a nivel federal, estatal y municipal, a la sociedad civil, y que es un tema que solamente podemos combatir en unidad, en que podamos tener la voluntad de todos los sectores de generar esta conciencia de integridad. Le agradecemos muchísimo este tiempo, senadora Lisbeth Hernández Lecona. Vamos a seguir muy pendientes y que tenga muy buen día. Muchas gracias, Ingrid. Muy amable. Buen día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.